Grecia. Cuéntenos, ¿cómo está sí, usted? Sí, no voy a ir porque se ha inundado Huamampali y se ha bloqueado Cucaje. He dicho que, por favor, que reprograme. Hay temas de emergencia. Sí, sí. ¿Pero usted ya ha ido a estas zonas afectadas, este ingeniero? Sí, de ahí vengo. ¿Cuál es la situación? Bueno, bravísimo, pues. Huamampali está completamente inundado. Hay que esperar que baje el río. Y la de siempre, ¿no? Carpas, camas, agua, fumigación. Ya el drama que ya conocemos. ¿Cuál va a ser el aporte inmediato del gobierno regional para...? Carpas, ya estamos haciendo la relación de... Primero es ayuda humanitaria, ustedes saben, ¿no? Es agua porque no hay, y carpas, camas, colchones, frazadas, ese tipo de cosas. Oye, ¿el sector de Cucaje? No, estoy viendo, ahí está Provías y hablé con ellos, y también hay que esperar que baje el Huaico y se restablece. Cucaje es más fácil porque Provías tiene más equipo que nosotros. Además que señala que también, Trancas sí. Ha sido abordado. Ingenio. Anoche ha sido bravísimo, Ica estuvo con 230 metros cúbicos y felizmente no se desbordó. Así que yo prefiero no ir a Lima, sino estar acá. Ahora, ingeniero, ¿qué se va a hacer? ¿Medidas de precaución? Porque este es el tercer día que va amenazando. O sea, sí. Como se dice, la estamos rozando, ¿no? La estamos rozando, tenemos más máquinas que antes. Las juntas están ayudando. ¿Operativas? ¿Operativas? Hay 50 máquinas operativas. Nunca hemos tenido 50 máquinas operativas. ¿Es de capacidad de gestión que han tocado las puertas? O es no. Poco a poco hemos ido reparando máquinas. Empezamos la gestión con 10 máquinas operativas, de 100 que tenemos. Las 100 nunca van a estar todas operativas, pero sí creemos que vamos a llegar a 70 máquinas operativas. Y bueno, vamos a estar mejor preparados para estas emergencias. Gobernador, ¿y qué va a pasar si no asiste usted a la invitación del Congreso entonces? No, se reprograma. Se reprograma sin ya he solicitado y no hay problema. ¿Y cuál es el informe que tiene del sector salud? ¿Ha mejorado en estos últimos días? Porque ahora se suma el tema del socorro también. El malestar que tiene. La información que tengo es que el dengue se está controlando, igual que el año pasado. Ya el número de casos nuevos confirmados viene disminuyendo. Eso es síntoma de que las fumigaciones funcionaron, ¿no? ¿Controlando de qué manera, este gobernador? Porque los casos siguen subiendo. O sea, no, es imposible que bajen, ¿no es cierto? Porque es acumulativo. Entonces, aparece uno nuevo y se suma. Entonces, siempre aumenta hasta que se deja de crecer. Estamos ya en una etapa donde el número de casos nuevos confirmados es menor a los casos nuevos confirmados de hace dos o tres semanas. ¿Y por qué no continúan con las fumigaciones? Seguimos, estamos fumigando. Ha trascendido que en el Hospital Socorro un director habría cobrado de manera indebida. ¿Se entera usted de eso? Me acabo de enterar. Eso lo tiene que aclarar, claro. Hay algo también que se está preocupando, y por ello la intervención de algunos de congresistas preocupados, es el tema de que a veces no hay medicamentos, no hay ni siquiera gas en el Hospital Socorro, gobernador. Fíjese, ¿quién siempre debe monitorear? ¿No cree usted que es la Diresa directamente? Sí, claro. Entonces, claro. Vean la encuesta de satisfacción, ¿no? Estas cosas siempre se presentan, ¿no? Hay momentos donde efectivamente no hay medicamentos, no hay gasa, y eso está mal. Pero debe preverse. Obvio. Pero en términos generales, yo lo que estoy observando es que los pacientes se están expresando mejor del servicio de salud, pero en términos generales. A decir de todavía, los consejeros dicen que no es así. Bueno, esas cosas se miden, pues. No puede ser lo que diga una persona. Nosotros encuestamos todos los meses a cientos de pacientes, cientos, ¿no? Y hay quienes dicen que han recibido una pésima atención, hay quienes dicen que han recibido una muy buena atención, y hay los buenos y los regulares. Y nosotros comparamos eso. Y mes a mes lo que estamos viendo es que los malos están pasando a regulares, los regulares a buenos, y así de eso se trata, de ir mejorando. ¿Está conforme con la gestión que viene realizando sus funcionarios a cargo del sector salud? No estoy conforme, pero de ahí a votarlos a todos, como plantean algunos, hay una diferencia, ¿no? Yo lo que quiero es corregir el servicio de salud con la gente que tenemos. Es bien difícil contratar gente calificada con los sueldos que pagamos. Gobernador, se ha iniciado ya el año escolar 2017. ¿Han evaluado qué dice la directora regional con respecto a los colegios que también han sido perjudicados? Cuidado, ahí no exageremos. Lo que mejor está es la infraestructura escolar a nivel nacional. Esto ha empezado desde el gobierno del presidente García, cuando dispuso el mejoramiento de la infraestructura de los colegios emblemáticos de Lima, ¿no? Después eso se llevó y yo estoy viendo una infraestructura educativa buena, en términos generales buena. ¿Pero mobiliario? Bueno, yo he visto mobiliario bueno. He visto maestras
motivadas y efectivamente por ahí hay unos 30 instituciones que están mal. Entre ellas, ¿no?, Sebastián Marraca de Santiago. Bueno, pero sí, son 30 de 1.500, ¿no? Y vamos a corregir, tenemos que ir a corregir, pero en términos generales no satanicemos. ¿Cómo anda el preparativo de inauguración de Agua para Ica? Muy bien, el 29 viene el presidente de la República, estamos muy contentos. ¿Ya está confirmado, sí, ya, gobernador? Ya está confirmado. Okay. Muy amable, ¿ya? Gracias. Sí.